Hello, good evening. Hello. Hello. Good Hello. evening, teacher. How are you today? Fine. Excellent. Well, we're going to give 2 minutes for the people who are still missing to connect, right? And then we will start. Bueno, bueno. Vamos a ver. Ay, ¿quién se ha conectado sin nombre? Solo dice mi PC. ¿Bien? Good evening, teacher. Good evening. Good evening, good evening. Va, hoy sí, ¿verdad? Ya estamos bien. Ok. Sí. Very first of January, and you say goodbye to January, right? And get ready to receive February. Okay, Amanda Yesenia. Amanda Yesenia. Carlos Alfredo. Carlos Alfredo. Cecilia. Present, teacher. César Antonio. Claudia Ivón. Present. Jacob. Jacob Alberto, no here. Jonathan. Present, teacher. Thanks. José David. José David, no hay. Juan Antonio. Present. Juan Carlos. Juan Carlos. Karen Leticia. Karen. No está Karen. Present, teacher. Okay, Karen. Carla Jamilet. Present, teacher. Catherine Bridget. Present, teacher. Connie. Connie. No está Connie.
Me pareció verla por allí. Present teacher. ¿No se me duerman? Hola. Hola. Present. Ok, no se me duerman. Marco Rubén. Present. Okay. Minor. Minor. Sandra Elizabeth. Present. Silvia Estela. Silvia. Silvia Inés. Silvia Inés. Tatiana. Tatiana. No hay Tatiana. Catherine Beatriz. Catherine. Veamos si hay alguno que se conectó después aquí, ¿verdad? Los dos. A ver, Amanda Yesenia. Carlos Alfredo. Good evening, teacher. Carlos Alfredo. Carlos Alfredo. Carlos Alfredo, Carlos Alfredo, Carlos Alfredo. No, Minor fue el que me dijo good evening, teacher. Yes, buenas noches. Sí, fíjese que yo estoy en corte aquí en el trabajo todavía, entonces no voy a poder estar activo completamente en la clase. Ok. Uh-huh. Vaya. Pero estemos pendientes, minors, cuando los mando a los grupos hoy, de así, sí, de colaborarle un poquito a los compañeritos. Y escápese del trabajo, dígale que ya salió a las 8. Yo salgo a las 8, dígale, ya me voy, ya me voy, ya me fui. Vaya, vamos a ver qué me falta. Bueno, este, no. Alfredo no está. César. Jacobo. Jacobo Alberto. José David. Oh. Present, teacher. ¿Quién? Serafín. Ok. Es que le pregunto quién, porque a veces me hablan cuando estoy llamando a otro. Vaya, Juan Carlos. Juan Carlos. No hay. Minor. Present. Silvia Estela. Silvia Inés. Tatiana. Catherine. No está, ¿verdad? Ok. Vaya. Karen. No, si usted ya me había dicho present ya rato. Ah, de veras. Sí. Voy entrando. Bueno, ¿quién me dijo present por usted? Chave. Chape, chape. De repente me dicen present cuando llamé a alguien, ¿no? Entonces, you have to be careful. Porque si lo veo a ustedes, no veo la lista. Ya vamos a inventar algo para poderlo ver a ustedes y a la lista al mismo tiempo. Vaya. ¿Cómo estamos? Bien galán. Sí, vea. Bien galán. Quiero ver una cosa. Este comercial de antes de inicio. ¿Quién? Tatiana. No está Tatiana, ¿verdad? Amanda tampoco está. César. Juan Carlos. Are you here, Juan Carlos? No. No, bueno, a ver si me acuerdo después, porque todos los que tenían que hablar no están. Vaya, recuerden que hoy es martes, ¿verdad? ¿Qué dijo hoy? ¿Qué día es hoy? A ver, ejercicio, martes, de, cuello, ejercicio de cuello para que me despierten. Tuesday. Tuesday, sí. ¿Y qué pasa los Tuesdays? ¿Se acuerdan?
we finished the platform. Exactly. Thank you, Karen. We finished. What miércoles, teacher. No, oye, mucho. Miércoles empezamos. Eso significa que nuestro círculo cierra martes. Haga el caso que el martes es un viernes. Empezáramos lunes, ¿verdad? Entonces, hoy la unidad 1 tiene que estar nítida, completita, porque yo recojo notas por lo que usted tiene. Y no como decía la PPT a midnight, porque yo no me voy a quedar esperando hasta medianoche hoy. Y yo creo que usted tampoco. Entonces yo voy a recoger las notas a la hora que termina la clase. Yo le doy unos... como me queda en el one on one, terminamos a 10:15. A las 10:15 yo voy a hacer revisión de plataforma y recoger notas. No me voy a quedar recogiendo hasta medianoche hoy. Ya a la medianoche, para ir a ver el cometa verde. Teacher, perdón, ¿qué es? Se recuerda que ayer le comenté lo de la plataforma. Hoy acabo de ingresar y ya no me aparece otra vez el módulo 3. Acabo de escribir el soporte. Tal vez me resuelven ese problema que estoy. ¿Cómo así? ¿Le apareció ayer y hoy ya no? Y hoy ya no, solo me aparece el módulo 1 y el módulo 2. Y ayer sí me aparece el módulo 3. Entonces estoy teniendo problemas con la plataforma. Ya escribí al departamento de IT, tal vez me solucionan ahora o mañana. Mañana me imagino yo, ¿verdad? Porque no sé qué pasa, que tengo problemas. ¿Y usted entró a trabajar a la plataforma? Quiero verlo. Solo he hecho el primer ítem, pero hoy quería hacer el otro, hoy en la tarde que vine a trabajar y ya no me aparecía. Y la utilicé y ya no me apareció el módulo 3 para acceder al siguiente. Entonces he escrito, ¿verdad?, al WhatsApp privado del IT, pero todavía no me han respondido. Me imagino que hasta el día de mañana. Uh-huh. Así que no sé por qué estoy teniendo problemas con la plataforma, la verdad. No debería de. Voy a ir a ver qué pasa. Así que ahí le notificó eso, teacher. Sí, porque le aparecería 20. A ver qué pasó. Hay que ver. Amanda. Muy bien, Juan Antonio. Muy bien, Karen, Carla, Jamilet, Catherine, Beatriz. Connie, ¿qué pasó, Connie? Solo hay 20, Connie. ¿Será de la primera tarea? Minor, le falta la de ayer, Minor. Marco. Ahora espero completarla. Marco. Usted mañana pares. Tatiana no está, ¿verdad? ¿Tatiana? No está Tatiana. La voy a reportar entonces porque y hoy tampoco está César. ¿Qué pasó? Aquí estoy. No, en la plataforma. Sí. Ah, no, eso no me han resuelto. Pues reportemos. Mañana voy a ver porque o sea, mañana sí voy a estar aquí todo el día en la casa, así que voy a ver si pueden. No voy a reportar ya porque no después le olvida uno. Bueno. No, ya muy noche, ya ni me van a voltear. A ver, vamos a ver. Tenemos problema, dice César, ¿verdad? César Mengíbar. Sí, sí.
y le pongo, ¿no? Quedaron de llamarle el sábado y no, ¿verdad? No le llamaron. ¿Quién más no tiene? Marco, Marco García, Marco Rubén. Le aparecía ayer y hoy ya no, ¿verdad? Y Tatiana Beatriz, pero Tatiana sí ha estado en clase. Tatiana. Ya ella ya la reporté yo, pero sí. Mendes. Vaya, ahí ya reporté hoy en este. Si alguien más tiene problema, me avisa. Juan Carlos no, no existe, ¿verdad? Vamos a ver. Carlos. No, nunca ha estado. Amanda, are you here? No está Amanda. No. Sorry, al principio a mí siempre me gusta tomarme el tiempo para verificar que sí, de verdad, todo el mundo está bien y está activo, y al que no ha entrado, pues que no sea porque no ha podido, sino porque no ha podido entrar él, ¿verdad? Por su tiempo, no porque no tiene acceso. Bueno, ahí estamos pendiente. César me dice, Luis, que no le contesto el sábado. Necesito que esté pendiente hoy. Pero no me ha entrado ninguna llamada. Vaya, dice que mañana dice usted que va a estar libre en su casa, ¿verdad? Sí. Así que mañana puedo todo el día, así que. Ahí necesito, César, que esté pendiente del teléfono mañana, no me vaya a dormir, porque ahí para cuando le llame Luis, ¿verdad? Le pueda resolver. El asunto es que si usted no tiene el 80%, que si usted no tiene el 80%, no, en la plataforma no hay pase de curso, aunque tengan la asistencia completa, porque es 50-50, ¿verdad? Va, me dice Luis que le diga que por favor de verdad le conteste mañana para que le puedan activar y resolver, porque ya estaríamos fuera de tiempo. Oye, mañana ya vamos empezando unidad 2. Eso significa que ustedes mañana me trabajan ya la tarea número 1 de la unidad 2. Entonces ya no podemos llevar retraso de la unidad 1. Si no, visita yo. A ver, vi una mano levantada. ¿De quién era? ¿Quién me levantó mano y después la bajó? Yo. Repintió. Dígame, Cecilia, ¿qué le pasó? Sí, ¿me puede revisar, porfa, la plataforma? Yo ya terminé ahorita la última tarea, pero creo que hay examen, va después, ¿verdad? Cecilia, tiene 60, Cecilia, no está terminada. Me falta la de ahora. Le falta la de ayer y la de ahora. Ah, bueno, ya tiene 80, le falta la de hoy. ¿La de hoy, vea? Sí. Uh-huh. Vi otra mano por allí. Sí, la de hoy le falta. No, el examen es... Está más despuesito, está después de la unidad 2. Okay. ¿Y la de hoy la puedo hacer mañana o ahora? Hoy. Hoy, porque yo recojo notas hoy. Mañana a las 8:30 que ellos entren a revisar plataforma y videos subidos,
yo ya estoy lejos, estoy en clase, entonces estas cuestiones yo las hago desde esta computadora. No, está bien. Porque en la mañana trabajo en otra parte, no combino el trabajo de la noche con el de la mañana, son diferentes. Entonces, no puedo estar haciendo cosas de aquí en el otro trabajo, qué pena, o sea, no, vea. No. Okay. Entonces yo recojo notas en la noche, justo 10:15, terminando clases, yo terminando ya el one-on-one, yo recojo las notas y se van como en este momento. Oye, okay. A ver, vi otra manita, comentario, no sé, por allí. Manita era. ¿Quién? No cuesta. Jonathan Herrera. Dígame, Jonathan. Fíjese que yo tengo un problema con la tarea 7. Uh-huh. He intentado de diversas maneras, pero siempre me da una respuesta incorrecta. Eso es describir, no sé si mis demás compañeros han tenido ese problema, es la tarea 7. Tengo un par de 100 ya por ahí, vamos a ver, 6, 7, aquí. Vaya, una pregunta. Una pregunta, ¿está escribiendo con capital letter y con punto al final? ¿Está poniendo el question mark a la pregunta? Sí, teacher, todo. Vamos a ver, ¿qué le da? ¿Todo malo o unas cuantas cosas malas? Es que ese es el problema. No sé en qué fallo porque... la pongo de una manera, el punto y aparte, mayúscula. Esto no puede ser porque son preguntas, ¿verdad? Sí, son preguntas. Por eso le digo yo, tal vez ahí en esa parte me ayuda, teacher. Claro, claro. Hágame un favor. Haga el ejercicio, tome captura y me lo manda y yo verifico qué es lo que pasa. Vaya, está bien, teacher. Sí, cuando se les hace un problema que ustedes le dan de una forma y de otra y no les acepta, usted en el momento que está haciendo el ejercicio, yo ando con mi celular siempre a la mano, en el momento en que haga usted el ejercicio, ¿verdad? Porque a veces a mediodía es que tienen tiempo, o si tienen un ratito en la mañana, en el momento en que entran y hacen el ejercicio y les dé problema, métase. Revise, haga la capturita, ¿verdad? Del ejercicio y mándemelo. Oye, no lo mandé al grupo para que no le copie todo el mundo, me lo puede mandar a mí aparte, entonces yo verifico qué es lo que pasa. A veces es solamente una letra, o le puede faltar la auxiliar, o puede faltar cualquier cosita, ¿verdad? O a veces cuando hay apóstrofe, y por eso me fui a verificar el ejercicio, porque a veces cuando hay apóstrofe está problema, pero ese no lleva apóstrofe. Son questions. Entonces, habría que ver si puso los auxiliares, si le puso capital letter, si le puso el signo de pregunta al final. Entonces, hágale capturita al ejercicio y me lo manda y yo verifico qué fue lo que pasó hoy. Gracias, teacher. Okay. Nice to see you. Well, we're going to make a quick review of the previous exercise. Okay, today is a review of all the units. So we're going to be doing a lot of things. Okay, yes. A ver. I have a question for you. What is an organization chart? What is an organization chart? Who knows? I'm going to share with you the question here. Let me see. Check. ¿Se acuerdan? Remember, today we go to review. Vamos a hablar de reputation, vamos a hablar de organization charts,
We're going to talk about values, que es prácticamente de lo que ha tratado la unit number one. A ver, what is an organization chart? Who can tell me? Mm-hmm. ¿Se acuerdan qué es un organization chart? Yes, not the chart. A ver, ¿qué cosa es eso? A check. The one that and from here we depend on here. Yeah, sometimes we have the manager on top, then we have supervisors of the different areas, right? And then we have, okay, we have three areas in the company. And then from each area, we have the people who depend on that event. That is an organization chart. See? Oh, sí, ya se acordaron. Mm-hmm. What is an organization chart? It's a chart. ¿Para qué sirve? ¿El organigrama? Ajá, it's an organigrama, right? That is an organization chart. ¿Para qué? What do we do? Why are they important? To know how or who is the person that depends on me or my boss. Know who is the personal. Yes, who I am responsible to and who I am responsible for, right? If I'm a supervisor like this one here, I'm responsible for these people. But I'm responsible to this one. Yes? So I'm responsible for this. Yo respondo por lo que hagan estos dos. Yeah? You see why when your boss does this with you, they squeeze you and say, hey, ¿por qué? Because they are responsible for what you do and they respond to this one. If you fail, they fail, right? Remember what we were talking about yesterday? Everything is connected, right? So what you do affects your company. Whatever you do affects your company for good or for bad, yeah? So here, the supervisor has the responsibility to watch what you're doing, that you're doing a good job, because he has to report to the manager. Yes? Now, why are organization charts important for business? Uh-huh. Yes, yes. Why are organization charts important for businesses? Why are organization charts important? Why? ¿Qué creen ustedes? Because it's necessary to know what is the people doing in the is, how do you say, puesto? In the position. In the position. What person is my responsibility and what no. Mm-hmm. Yeah, if you are a supervisor, you have to know who are you. To define hierarchy. To respect the hierarchy, yes. ¿A quién le reporto? Oops, no voy a llegar. ¿Y a quién le digo? Who's my boss? Okay? So that's why it is very important.
who is my boss? To whom I have to report that I'm not going to work today? Yeah? Are you familiar with the organization chart of your company? Yes or no? No. Yes. Somebody said yes. Somebody said no. Yes. You're familiar. Familiarize with the organization chart. Yes. Todos saben. Yes. Okay. That's wonderful. Yeah. Okay. Bye, check. In the next activity, we are going to do something. Let me see. So we're going to do something. Ya vieron mi bonito dibujito. Ustedes lo hacen mucho mejor. Pachi, what are you going to do? You are going to create a company organization chart with the six major areas. You can add a few extra departments if you want. Yes? Define what each department does and how they relate to other departments. Example, the strategy department is responsible for creating new ideas to help the company develop new products. Usted conoce su compañía, usted sabe qué departamentos existen allí. Aquí dice the six major areas, pero usted sabe qué areas tiene en su company, ¿verdad? Que probablemente tenga six or eight or three or four. It depends on the size of the company, the number of areas that you may have. So I'm going to send you to your groups. You organize an organization chart. Be ready to explain this. As you're working in groups, and I know people from different companies, you decide which company you are going to represent. Okay? Yeah? The one that you consider easy. So if you say, well, my company is very complicated, but my partner's company is easier to tell what are the areas or the departments that they have. So we are going to do it about that. Okay? Questions? Questions? No question? Sí? No, teacher. Your sí, teacher, questions. No, teacher. Vaya, pues. Okay, vamos. I'm going to paste. I'm going to paste the page with the instructions in the chat. Okay. I have to open WhatsApp. I'm going to send you your 17. I'm going to make groups of groups of five. Not too many, ¿verdad? Groups of four. I'm going to make groups of five. So like that, you help each other. Remember. You make one organization chart. Si ustedes dicen, ay, hagamos un mix, that's okay. That's okay. If no, you describe by us one. Ready? Ready? Yes. Tatiana, do me a favor. Jonathan, también. Pónganse sus nombres completos. Vámonos. Join. Join, join. Sandra.
¿Cómo estamos? Tatiana, Minor, Sandra. Sandra sigue igual. ¿Checó actualizaciones, Sandra? Yes, teacher. Coworker helped me today, but I don't know what happened. Y desde el primer día le ha pasado eso, ¿verdad? Sí, y no me había dado problemas anteriormente. No, no me había dado problemas. Ya voy a reportar a ver que me le verifiquen, a ver qué pasa. Y usaba la misma computadora el curso pasado. Sí, pero es que se me, desde el curso pasado me empezó a dar problemas la computadora y me quedé con el celular. Y no he cambiado. Y ahorita está del celular. Sí, del celular. Pero no me había dado problemas. A ver si le pueden brindar apoyo. Sandra Elizabeth. Bueno, Sandra, do the chart of your company then? I don't know if Minor is here and he can work with you a little bit. Okay, and be ready to share. Good evening, teacher. Hello, good evening. Tenemos la duda. Sí. Nos mandaron una captura en el grupo. Sí, yo. Ah, vaya, teacher. Eso es lo que tenemos que... Eso es lo que van a hacer. Ahí dice six areas, pero si ustedes no tienen six areas en su compañía, tienen cuatro, pueden poner cuatro, no problema. Create, crear una compañía, create company. Un chart, un organization chart, como el que les dibujé. Ok. And what you have to do is include the areas, right? Include the areas that you have in your company. Está bien. ¿Entendieron, compañera? ¿Y qué? ¿Pero todos los de la compañía o cada quien el de su compañía? Pueden trabajar entre todos y escoger una compañía y hacerla de una compañía. Okay. Y entonces, ¿cómo hacemos? Yo les puedo poner una fácil. ¿Sí? Compañera, yo trabajo en una alcaldía, podemos poner, ¿puede ser institution o está bien, teacher? Sí, puede ser su company. You can do it about your company, it's okay. Bueno. Entonces, ¿cómo sería? En primer lugar sería el Consejo Municipal. Ajá. Abajo sería el gerente. Después vienen tres áreas, sería... UANGIS. Registro.
Perdón, ¿cuál fue el primer? Oasis. Oasis. Ah, ok. Registro y colecturía. Colecturía. Uh-huh. Y finalizamos con gerente de ventas y un gerente de compras, manager of commercial, que sería el que ve la parte de los el que ve la parte de los negocios como compras, porque recordemos que siempre tienen que haber compras en la empresa y así también la distribución, ¿verdad? Por eso, vaya, en el departamento de finanzas puede ir el departamento de contabilidad, puede haber un departamento de planillas, el que decía el compañero. Okay. Ese es manager of finance. El que puede decir el compañero, el que decía él, de ahí podemos poner incluso recursos humanos, compras, incluso ahí puede ir a un departamento de compras, ¿verdad? Pensaría yo que el de compras debería de estar incluido en el commercial. En realidad, te voy a ser honesto, siempre de ventas y compras en las empresas chocan, nunca están de acuerdo. Entonces, por eso siempre está separado compras, porque es el que pide el dinero a finanzas. Esto es lo que yo necesito. Ajá. Ajá. Correcto. Yes, they are always separated. That's true. Okay. Veamos las otras. Gracias. Sales manager también. Sí. ¿Cuál dijo, compañera, que no la escuché bien? Sales manager. Sales manager. Mm. Sales manager. Ajá. Correcto. ¿Cómo? Sí. Pero ese es prácticamente el mismo del commercial manager. ¿Sí? Es el mismo. Uh-huh. Vaya. Pensaría yo que está bien ese, porque recordemos que si es una fábrica, tiene que haber la distribución de lo que se produce. O la logística. Uh-huh. La logística, ya dijimos las compras, también en la misma logística, como va parte del área de mercadeo, tendría que ir con ventas, departamento de ventas. De ahí podemos agregar otro. Y por último, los gatos. Ajá, algo así. En pocas palabras. Katherine, ¿usted? No se escucha. Bridget. No se escucha. No la escucho. Creo que... Microphone. ¿Usted, Juan Antonio? Yo después de super... ¿Sí me escucha? Hoy sí. Hola, hoy sí. Sí, es que se me cambió el sonido, no sé por qué. Vaya. En el mío, empiezo con los managers. Luego serían como los jefes de piso. Serían quizás solo vos. Solo vos, quizás, ¿verdad? Luego siguen los supervisor. Ajá. Luego siguen los operator. Luego sigue quality. Y si lo dejamos como operadores después de lo de supervisor. Sí, está bien. Operators. Esclavo, dijo. Por último, los gatos. Los esclavos. Esclavo. Esclavo. Pero, ¿cómo lo ponemos? Slave. Slave.
Employees. Eso, ajá, employees. Ah, ni me acordaba la palabra. Ay, ya. Bueno, entonces ya lo tenemos prácticamente. Prácticamente. Sería management, sales. Teacher, ¿cómo se dice ventas? O sea, es sales, pero ¿cómo se pronuncia? Sales. Sales. Yeah. Sales. Sí. Coordination, supervisor, operators, employees. ¿Cómo era? Sí. ¿Cómo era? Lo estoy notando. Management. Ajá. Sales. Ajá. Coordination. Ajá. Supervisor. Okay. Operators. Okay. Employees. Employees. Yes. It's okay, teacher. Yes. The employees, right? Employees. 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 Okay. Employees. Employees, employees. Bueno, Juan Antonio no nos dijo nada de su trabajo. Ajá. Ya no, que sea uno. Es que el mío sí, es igual, digo, al de, es igual al de Catherine, por eso no. Ah. No fue muy relevante, pues. You're making a Frankenstein. Okay. A Frankenstein. Sabrá, sí lo tenemos también. El de producción y el administrativo, que es otro. Ok, entonces, pero bueno, ahí pongamos lo que ustedes vean más conveniente, porque la empresa es muy pequeña. Uh-huh. No es customer sí, service sería, ¿verdad? El sales manager. Uh-huh. Sales manager, ese sería el jefe de ventas. ¿Cómo? Sales manager. Ventas. Sales. 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 Se escribe sales. ¿Así? No, sales. Es S-A-L-E-S. Sales. ¿Así? Ajá. Ok. Sales manager, ¿qué significa? Dijeron sala de ventas. Gerente de ventas, el sales manager. Uh-huh. Sería production manager. Sí. Production. Sí, ¿verdad? O con una C. ¿Con una C? No, está bien, una C. Ajá. Una. Una. Production manager. Ajá, ok. ¿El otro sería? El otro era de administración, ¿verdad? Este... Sí. El administrativo es otro. No sé si está bien, administration manager, I don't know. Sí, porque mi jefe de administración es otra persona. Y sí. ¿Cómo se escribe administración? Administration. Administración. Manager, ¿verdad? Me dijeron. Sí. Ok. Le vamos a agregar más cuadros al organigrama. Sí, podríamos agregarles. Si lo puede hacer de ahí. Quizás al de ventas solo habría que agregarle uno, que él está encargado de los vendedores. Ajá, que sería los customer service. Uh-huh. Quiero ver.
o los sellers, teacher, sellers, ¿verdad? Aquí era, ¿cómo dijeron? Sales, sellers, los vendedores, ¿verdad? Sí. Solo sellers. Sí. Ajá. ¿Alguien sabe cómo ponerle puntito la línea esta para abajo? Este. Allá con Hola. Allá en insertar. Okay. En donde están los. Vamos a ver. Las líneas. Las líneas, bueno. Ilustraciones. Ilustraciones. Formas. Formas, sí. Ahí están las líneas. Pues. Arriba. La línea está ahí arriba. Una bella panda. Es que me quedo panda. S-E-E-S-E-L-E-L-E-S. No le escuché, que escucho más una bulla. El un robot. A rabbit. ¿La de arriba? La de arriba, pero es que esta. La primera, la número uno, ajá. Y ahí usted lo moldea. Ah, no, pero esa es la que creo que le quedó grabada, ¿verdad? Ahí está. Ahí. No, la perdón. Ahí. No quiere. No quiere. Quiero ver. Ay. No, queda como así. Bueno, la dejamos así. That's okay, no problem. Vamos a ver. Uy, pero se movió esto. En administración, teacher, podemos poner los customer service, que es de servicio, ¿verdad? Sí. ¿Y en production qué vamos a poner? Operarios. Los de bodega. Ok, vamos a ver. Operarios, quiero ver cómo se escribe operario. Operario, creo que lo mismo. A mí me sale operator. Operatos, ya, yeah, opereiros. Opereiros. Sí. Vaya, y quiero ver. Mira. Vaya, y administration manager sería no. Is the boss qué? Is the boss for the perdón, is the boss for the another personal areas, no sé, creo que areas es igual, areas. O digamos el jefe de la empresa. Yo solo voy a poner management is the boss. Is the boss. Self es
Responsibility for for ¿cómo sería comercializar? Digamos, sería responsable de comercializar los productos. Responsible of selling. Of selling. Of selling. Responsible of selling. Of, ¿qué dijo, teacher? Selling. Of selling. Mm-hmm. Responsible of selling. Coordination. Sería como el encargado de, bueno, de revisarla. Ajá. Encargado de revisar. Uh-huh. O de gestionar. Bien. Gestionar las demás áreas. Ajá. Uh-huh. Pero gestionar las demás áreas, ¿cómo? De ver que lo que están produciendo salga a tiempo o ahora, a la hora que indican. Ajá. Porque todo sería... tiene un tiempo y una hora de entrega. Ajá. Uh-huh. Es como manage the... Pero es que como el coordinador es como que es el del que delega el trabajo, que va a ser el supervisor. Algo así. Como el encargado de distribuir. Podemos poner delega. Delegates. Delegate work. Delegate work. The responsibilities. El supervisor es como el que revisa que el producto sí esté. Le he dejado más o menos así, Maynor. Sí. Manager, secretary, general accounting, maintenance, finances department, en este caso church, operation products o productions, logistic department. En logistic department están los sellers, que son los vendedores, y el call center. Pero en uno tenemos que poner servicio al cliente. Ah, vaya, yo opino, bueno, al menos aquí mi área, donde es ventas y atención al cliente, van en la misma área. Logistic department. Ah, pero no sería logistic department. ¿Cuál es entonces? Digamos, logistic department serían los del área de operaciones. Ajá, esa es aparte. Serían todos los de bodega. Ajá. Y en el área de venta sería ese, atención al cliente. Pero no sé cómo sería. Customer service. Customer service. Customer service. Thank you. Y también ese del área de cuentas por cobrar, creo que le dijo Church. En finance department. Ah, ese sería también finance department. Financial. Mm-hmm. Teacher, ¿también? Yo me desconectaré un ratito porque voy a pedir Uber ahorita para ir a mi casa. Okay. Gracias. Vaya, vamos a ver. I want to listen to volunteers sharing. Who will be my volunteers? Volunteers.
Okay. Who said me? Okay. The company is como venta de productos, como a product. Sales. ¿Cómo puedo decir? Product selling. Ajá, pero digamos varios. Para no. Is a company is a sales product. Different sales products. No sé. Your company sells different products. For yes. example, no. Bueno, no. Habíamos dicho eso, compañero, ya no recuerden ustedes, era de ropa, ¿verdad? Quizá. Clothing. What? Sí, a cloth. It's a cloth. It's a product. Mm-hmm. Okay. First, general manager. Uh-huh. ¿Cómo se dice? Depende de. Depends on. Depends on, okay. Yeah. Finance manager depends on general manager, operation manager, and commercial manager. Okay. The finance, finance manager contain este account department. The accounting department. Accounting department and purchasing department, human resource, human resources, and the operation manager contain supervisors, department supervisors, and quality control. The supervisor depend production, maintenance department, and logistics department. And the commercial manager depend sales executive and marketing. Okay. Okay. Excellent. Excellent. Thank you. Thank you. Thank you. Do I have another group? Nice, I see your charts here. Uh-huh. Who will be my next group volunteering to chair? Yes, yes, volunteers, victims. Mm-hmm. Only one. Democráticamente, teacher. A ver, Marco. Marco Rubén, you are in group number. Estaba conmigo, teacher. Ah, he was with you. Ah, salvado allí por la campaña. Thank you, Claudia. Claudita, tell me a number from 1 to 4. 3. Number 3 is Cesar, Juan Antonio, Catherine, Bridget, and Connie. Who will chair? Thank you. Mm-hmm. Who will chair? Hola, teacher. Nosotros hicimos algo bastante ¿verdad? Corto porque no nos poníamos de acuerdo. Okay. Pero hicimos como que un consolidado de lo que hacemos todos en el trabajo. Entonces, okay. Lo dejamos como el organigrama quedó como management is the boss. You can share your screen, Connie. What? You can share. Pueden compartir pantalla, ¿eh? Es que lo hicimos así,
Yo lo hice en un cuaderno. Ah, oh, okay. Okay. Va, okay. Hicimos management is the boss, sales responsible of selling, coordination delegates the responsibilities, supervisor checking works, operators making works. Eso fue lo que hicimos. Okay, thank you, Connie. Do I have another volunteer? Don't be shy. Don't be shy. Shy, David. I'm volunteer. Okay, thank you. Go ahead. Okay, I share the screen. Perfectly. Wait. Well, you can see the my screen? Yes. Aquí los créditos son de los compañeros también, ¿verdad? No voy a, yo los voy a prácticamente representar ahorita. Okay, all the people's depending on the general manager, yes. The next dependent of the general manager is the finance manager and accountant, human resource, and purchasing. It's okay. And general manager depending of no operations manager depending of the general manager and supervisors and quality control have personnel of productions is maintenance and logistics. Okay, in commercial manager, have a sales executive and marketing. Okay, are we good? Excellent. Thank you, David. Thank you very much. Nice. What? I have another volunteer, Cecilia. Hello, teacher. Hi. Vaya, el de nosotros, que no sé cómo decirle en inglés. el organigrama. Board o director, general manager, sales manager, sellers, production manager, operators. Administration manager, accountant. Okay. Thank you, Cecilia. Thank you very much. You see, there you have your charts, organization charts. Now, we're going to move. Remember, this is a review of all the topics that we have been talking about during the unit, right? During unit number one. Here we have the values that we were talking about. Yes. A ver, do you remember the meaning of each of them? What is number one? Being faithful to your friends, family, principles. Loyalty. They believe that something or someone should not be harmed, treated rudely. What is respect? Respect. Mm-hmm. Respect. And when we say respect, that includes physically, emotionally, right? So not hurting others. Number three, doing something well and effectively without wasting time, money, or energy.
Efficiency. Efficiency. The introduction of new ideas, methods, or inventions. Innovation, yes. Being honest and fair and behaving according to the moral principles that you believe in. Integrity. What is my name? Okay, number four. Being good at leading a group, organization, country. Leadership. Mm-hmm. The quality of being dependable. Responsibility. Yeah. The ability to understand how someone feels. What's that? Empathy. Mm-hmm. Oh, because you can imagine what it is like to be them. Yes, that's empathy. Arriving or being done at exactly the time that has been arranged. Punctuality. Very important, right? Very, very important. And check. Punctuality varies depending on the country. In the United States, you are punctual when you arrive 5 minutes before, at least, right? At least 5 minutes before, you're punctual. In England, if you are punctual, they say at 8 o'clock, exactly at 8 o'clock, you're there. That's being punctual. If you arrive 5 minutes before, you're not punctual, right? So you see how things vary from one culture to another. And English speaking countries, right? What about in El Salvador? What is punctuality in El Salvador? Ay, solo 2 minutos. That's. Una hora. If people arrive 2 minutes late, you say, ah, that's okay, depending on the company. El dicho, teacher. Típico El Salvadorian. Te digo a las 9 para que lleguen a las 10. Ajá, exactly. They invite you to a meeting, they tell you at 8 o'clock, and you arrive at 8:05 and say, no, but you're still on time. Or always like, por los que no, esperemos 15 minutos, and the ones that are already there, right? So, but that is part of the culture. So it depends on the country, right? In some companies, if you're not exactly at 8 o'clock, you're late. If you're not some minutes before, you're late, right? But as I said, depends on the culture. But if you want to get like the American culture, remember that means being before, not exactly at the time, being at least 5 minutes, at least. If you could 15, much better. But at least 5 minutes before. Okay, let's see number 10. The quality of being fair and trustful. Honesty. Yes. Can I trust you? Say yes. Are you fair? Yes. Okay. Fire. Now, what are we going to do with this? So with that was a review, right? You are going to prepare a 2-minute presentation about the impact of the core values of your company on the personnel. Just include 5 values. Here we have like, how many? We have about 10, right? Yeah, 10. But you're going to include only 5, no more, right? Just 5 values. So what is the impact
of those five values on the personnel. Remember, when we say personnel, we're talking about all the people who work in that company. Yes. And then you can use examples to show how people in your company apply those values. For example, in my company, I apply responsibility, arriving there on time. Yeah. Sometimes I start work at 9, but I try to arrive at least at 7:30. So for me, that's, I can be there in peace. I can eat and take my time and relax early in the morning. Other days I start at 7:45, the same. I try to arrive before 7, so I can take my time and relax a little bit. When I start at 7, it's like being at 10 to 7, it's like, oops, I'm late, right? So that's why I say it's part of the culture. Being 10 minutes before the time, for me, it's like, I'm late. I have to be there at least 20 minutes to feel that I can breathe, right? that I'm nice, that I'm on time. But it depends on you. So that's part of talking about punctuality, right? Then you can include any other value that you want. Now, how do people in the company apply each of the values in the company? I'm going to send you to groups again. I'm going to leave one group here for you to work with Sandra that's having problem. I'm going to send you this information in the chat. You have it in the manual, right? But I don't want you to be up and down in the manual looking for that information. So I'm going to share it. I'm going to share it here by a check. As this is easier than making the chart, I'm going to give you only 6 minutes. In 6 minutes, I take you out for you to check. Okay? Yes, teacher. Yes, teacher. I'm going to make again, in 4 groups. Vaya, se van a quedar Carla, Jamilet, Catherine, Bridget, se van a quedar con Sandra aquí. No los voy a mandar a ningún grupo chiquito. Se van a quedar aquí en el general con Sandra. Oye. Okay. Nice. Let's join. Okay. Join, join, join. The instructions are in the WhatsApp chat. Chequen si ya se pueden unir. Marco, lo veo frozen. Ahí está, muy bien. Jacob. Hola, hola, buenas noches. Try to join, Jacob. Ahí lo mandé a un grupo. Lo que pasa es que, como ya entré tarde, no entiendo. ¿Qué es lo que va a hacer? Esto es, sigue de lo que hicimos ayer, Jacob. Ayer estuvimos hablando de los values. Únase, por favor. ¿En qué página es? Ahí les pegué las instrucciones. Page 17. 19. 17. Ah.
Vaya, una sea su grupo. De la empresa. Pero lo más importante es su empresa. Ok. In my case, in my company, for me, the principal is empathy. Because when someone maybe have a problem all the time, we help. If for example, if one person has a problem or a family die, we collaborate with money or with pan dulce or coffee, something like that. Me perdí un poquito. Bueno, for me, the main values are respect and truth. They create a good ambient. Environment? Yes. Mm-hmm. And among the employees. Other is polite, because genera no me perdí la idea. Se lo repito, teacher. Yes. For me, the main values are respect and truth. Uh-huh. Because respect they create... and repeat the other one. En confianza. Trust. And trust. Uh-huh. Because they create a good atmosphere among the employees. Mm-hmm. Yeah. Only. Okay, only two values. What about the others? What other values can you mention there? In my case, efficiency. We make the product for less people than another years. And we do it fast. Okay. Efficiency. Definitely. How can you say compromiso, teacher, in English? Commitment. 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 Yeah. Sí. Es teacher. Hola. Es como una descripción, ¿verdad? No hay que armar. Sí, ¿cómo aplican ustedes esos cinco valores que cojan en su compañía? Okay. Entonces, ¿cuáles son los valores que vamos a tomar en cuenta y luego hacemos? And how you apply them. La descripción. ¿Qué sería responsibility? Responsibility. ¿Qué más? Honesty. Respect. Los valores de la empresa que impactan en los empleados, podemos poner la responsabilidad, el respeto, el respeto, la puntualidad, la lealtad. ¿Cómo?
La puntualidad sí afecta a los empleados. The punctuality. No afecta, sino que impacta, me han dicho. Ajá, impacta. Yes. Yes. The values of the values of the company. Lo vamos a escribir en el cuaderno. Se me enseñó el primero, entonces. ¿Cómo? Lo hacemos en español primero, entonces. Ajá, por eso yo decía que lo hiciéramos en español y después lo vamos traduciendo. O sea, como pues nosotros lo creemos. Los cinco valores que vamos a poner. Ajá, exacto. Sí. Vaya, por ejemplo, podríamos colocar los cinco valores que impactan en nuestra compañía son. No, tendría que ser los cinco valores. Después de poner que cómo impactan y después cómo lo practican. Bueno. Los cinco valores que impactan de la compañía, que impactan a los trabajadores. Sí, al personal. What are those values that impact your personnel? That means all the employees that you have in the company, right? Y ponemos este es el respeto, que son los que acabamos de estar. Respect, punctuality, bueno, responsibility, honesty, loyalty, efficiency. Ponemos primero respect. ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? The screen of the manual. Hola. Que si se ve lo que estoy compartiendo. Sí. Sí, la. La pantalla, el manual está compartiendo, ¿verdad? Sí. Ajá, pero ahorita estoy en Word. No. Ah, no. No, no, no. No. Eso no se ha cambiado. Oh, vaya, quiero ver cómo lo. Vamos a ver, vamos a compartir esto. Bueno, y hoy sí. Hoy sí. Vaya, quiero ver. Entonces sería así. If I value is that blank. Ay, Dios. Ya que tenemos los temas, pues armemos la idea en español y de ahí pues no, la vamos traduciendo. No, invente de José David. Yo solo. Si lo que van a hacer es aplicar el no me estén inventando en español. Se me van a confundir y se van a quedar solo con español. Como ya saben cómo armar las oraciones, de un solo. ¿Sí? Es que no da ansiedad con algunas palabras. No. No estén googleando el Google Translator, me los confunde. La verdad, sí, no es 100% fiable. No, es que por eso estábamos diciendo de armarla mejor en español, o sea, aquí va en la cabeza. Ay, para oígame, después. Oígame. Sí, y si ustedes lo que quieren es aprender a hacer oraciones en inglés, tírese al agua. ¿Sí? Okay. Tírese al agua, no importa, si se equivoquen, ahí corregimos. Oye. Ok. Bueno, este. Teacher, lo primero que habíamos dicho era: the responsibility in the employer is impacted
important, important in the employer? Yes. Este, ¿cómo podemos decir impulsa? Vaya. How or why do you say it is important? ¿Por qué es importante ser punctual? Why? ¿Por qué es importante? ¿Qué dijo a teacher? No le escuché. Es importante ser puntual. Is, sería more es mejor, ¿verdad? Uh-huh. Sí. More employer in the company. Ajá. More efficient the work. Definitely, because people arrive on time, they do more, right? They more. Do more, exactly. What else? Mm-hmm. ¿Qué más? How, remember, same. You're adding, how that responsibility affects, how? How it affects. Sí. How does it affect? Affect is important for me. ¿Cómo sería? Alegre el día sería. It makes your day happy. Ajá, day happy. Yeah, yes. My companion is beautiful. Makes you happy when you arrive on time. Acuérdense, van a aplicar cómo impacta cada uno de los valores que me están mencionando. Ok, pero vamos a hacer un solo párrafo, por así decirlo. Pueden hacer 5 oraciones separaditas, no problema. Ah. Pero cómo cada uno de los valores que usted escoge impactan a cada uno de los empleados. ¿Sí? Ok. O sea, ¿cómo, okay. ¿Cómo les impacta la responsabilidad que es un valor de la compañía? What would impact is that the people that are always arriving late will start working on the responsibility of arriving early. Aún el que nunca sabía llegar temprano va a aprender. o aprende ya so that's how it will impact your company, the employees. Sería who is important. Estamos honestos. Hagan una oración simple. ¿Cómo ese valor impacta a los colegas? For example, you can leave your food in the, if you have a refrigerator in your company, or you can leave your food on the table and you know that nobody will touch it. Right? You know, I don't understand. Me quedé. I check it. You leave, you, if you're talking about honesty, how does it affect or impact the employees? I can take my food to my company. I can leave it on the table. I can go somewhere else. I come back and I know the food will be there. That nobody will come and say, hey, comida me la como. If it's there, right? That's part of the honesty. That you can send you to do something and you won't take the money that is not yours. Okay, so that's how it impacts the rest of the people in the company. Okay. For example, the good job of the personal is my responsibility. Yes. O sea, como el buen trabajo del personal es mi responsabilidad. Podría ser. ¿Cómo aplicarla, pues? How does it affect? Cada uno de las cosas que usted escribe, como de los
values, cómo afecta a los demás empleados. Yes. Vaya, one more minute y me los llevo. Okay. What do it's important? Le voy a compartir mi pantalla para que me ayuden a ver si lo he escrito bien. Solo que permitan, voy a buscar primero. Ah, oh, ya terminamos. Yes, we're back. We're back. A ver, who can be or wants to be my first volunteer? Volunteers. Carla. Okay, Carla. Okay, teacher. La primera sería respect. Okay. In my company, respect my religion and my opinions. Efficiency. ¿Cómo se pronuncia? Efficiency. Efficiency. In my company, fulfilled the work goal. Punctuality. In my company, the employees are punctuality for the start to work. Y solo tres hicimos. Okay, thank you, Carla. Who will be my next volunteer? Carla, you can choose someone. Escójame una víctima de otro grupo. El grupo 3. Grupo number 3. Vamos a ver quién es uno del grupo number 3. César, José David y Silvia. Ready. Hello, teacher. Hello. Vaya, nosotros, bueno, solo dice tres. ¿Qué sería? Uh-huh. ¿Qué sería? Bueno, los valores que nosotros pusimos son responsibility, respectful, honesty, punctuality y solidarity. Solidarity. Okay. Uh-huh. How? The responsibility is that in the employer is important. The employer is mass production. Production. It's more productivity. There is more productivity. Productivity. Uh-huh. Uh-huh. El otro sería what. Quiero ver. El otro es employer is obligation, la punctuality. The is more efficient the work. Okay. The work is more efficient. Efficient. Uh-huh. Efficient. Uh-huh. Efficient the work. De ahí está la solidarity is important. La compañera, sería compañerismo, no sé cómo se dice ahí. Porque nosotros pusimos solidario, o sea, si yo no puedo, mi compañero, o sea, yo lo puedo ayudar a un compañero, soy solidaria y ahí salimos adelante con el trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se podría decir ahí? The fellowship. The fellowship, ah, pues eso. Es un buen grupo, es un equipo de trabajo, ¿verdad? Yeah, you work in teams. Mm-hmm. That's doing good teamwork. Good teamwork. Ah, pues solo esos tres. If my colleague has problems, but I already finished, we can help. Solo tres, teacher.
Okay, thank you, Silvia. And let's listen to room number 4, Karen and Juan Antonio. Okay. In my company, it's important for me that the employee have an emphasis for the other, because when you feel like the other people feel, you do better. And then respect, I try no love to everybody, and the other people don't love me. And responsibility, because it's important to know what is your problem and what is the consequence if you don't doing something. It's important to do a more production for less money and people. And honesty, it's important to do always the truth to another person. And I try to do it. Okay, very good. Thank you, Karen. Thank you very much. Now let's go back. I'm sharing again. See. Remember that also early in this unit, we were talking about the use of infinitives, right? Do you remember? See, teacher. Yes, teacher. Okay. A ver, let's correct the mistakes in the sentence. The company's mission. The company's mission. Okay. Is to distribute to quality of office supplies. Is that correct? No. Company's mission is that. What should be the correct option? The verb is simple. The verb is incorrect. It should be distribute. Yes. Distribute, no, distributing, right? Nice. Our vision is to become the leaders in the communication sector. What do we say here? Our vision is to become the leaders in the telecommunication sector. Is that correct? Is incorrect. It's correct? No. Is incorrect. Why? Because the our vision is correct. No. Auxiliary is not it. Our vision is to. Our vision is to become. Exactly. Our vision is to become, not it to become, right? Become. Nice. What about number 3? Yes, we exist for to provide integrated logistics services. Can I say for to provide? Yes. No. To provide. Is that possible to say for to provide?
Yes or no? We exist for to provide integrated logistics services. It's to be provide. We exist to provide. Corrected. It's to, but not for. To provide. We exist to provide. Este for desaparece. Mm-hmm. We exist to provide integrated logistics services. What about number four? Our global, our goal, ya miro de más. Our goal is to be recognized as the number one dairy producer. It's incorrect. Our goal is to be recognized as the number one dairy producer. Is to be. Is to be. To be, ¿verdad? No solo be. Is to be recognized as the number one dairy producer. Number five, Rex ambitions. Is. To is to become. Become. To become. Is to become the number one manufacturer of clothes for kids. At the end, por el error de dedo, we didn't have four mistakes, we have five. Right? Questions? Questions. Easy teacher, ¿verdad? Now, remember that after prepositions we said, after prepositions we use ¿qué? ING. ¿Recuerdan? After prepositions we use ING. So what you're going to do here is use the words given. Well, here they are phrases, right? To write sentences about your responsibilities at work. So you say, I am in charge of, and you finish the sentence. I am committed to, I am dedicated to, y recuerden, después de cada una de estas frases, porque llevan una preposición, el verbo va a ir en I, N. Okay? Well, you have a couple of minutes to work on that and then check. Go ahead. Make sentences, for example, I am in charge of. ¿De qué está a cargo usted? I am in charge of qué? I'm in charge of check my email. Of opening the door every day. I'm in charge of okay. Mm-hmm. I'm in charge of cleaning. For to answer calls. I'm charge of answering calls. Recuerden que van a usar ING en todos los casos. I'm in charge of answering calls. Answering calls. Mm-hmm. I'm in charge of
cleaning the office. I'm in charge of opening the office every day. What are you in charge of? Okay. What are you in charge of? What are you committed to? I'm committed to. And you complete the sentence about you. I'm committed to. I'm dedicated, ¿a qué se dedica usted? I'm dedicated to answering the phone every day. No voy a poner la misma actividad siempre, ¿verdad? But check what you need to use. I'm responsible for. For cleaning my space. For cleaning my space, definitely. I am accountable. Recuerden que I am accountable significa soy responsable de, ¿verdad? I'm accountable for. For checking my. I'm accountable for checking qué? The personal. I'm accountable for checking the personnel work, right? Yes. Okay. Vaya, volunteers, number one. Number one, who wants to do the first one? I'm responsible. I'm responsible for sending information to the accountant. Okay. Who wants to do the second? I'm committed to. I'm committed to. I'm committed to. ¿Qué? No les oigo. I'm committed to. ¿Quién quiere leer eso? I'm committed to. Only one, Claudia. I'm committed to sending report. Okay, nice. Nice. Vamos a ver, Jonathan. I'm dedicated to. I'm dedicated to. Jonathan se fue. Marrying people. I'm dedicated to. Marrying people. To meeting people. Okay, very good. I'm responsible for. Sandra. I'm responsible for putting in order the books in the shelf. Oh, nice. Nice. I'm accountable. ¿Quién? Vamos a ver. Así, democráticamente. Ese sí. Cecilia. Hi, teacher. Tell me. ¿Cuál, teacher? Accountable. I'm accountable for. Accountable for. I'm accountable for
Recuerde que accountable es como decir I'm responsible. Solo es otra palabra más para decir lo mismo. Ok, entonces sería be accountable for... I am. Ah, ok. Sí, I am accountable for in my work. I am accountable for in my work. ¿Cómo se dice siempre? I'm accountable for doing my work all the time. Okay. Okay. Doing or complying, you can say, right? Complying with my work. Aquí tienen algunos ejemplos, you see. I'm in charge of cleaning my space. I'm committed to making remittances. I'm dedicated to supervising other colleagues. I'm responsible for checking that everybody complies. Hey, aquí nos faltó una ES. That everybody complies with their work. I am accountable for checking the personnel. Okay. Vaya. Vámonos al último que nos compete hoy. Personal. What's the difference? Check. One word means belonging to a particular person, and the other one means people who work for a company. Which is belonging to a particular person, personal or personal? Personal. Mm-hmm. This one, right? Personal. And which word means people who work for a company? What is personal? Personal, right? In Spanish, el personal es lo mismo, ¿verdad? But in English, there is a difference. Personal, my personal things, my belongings. But the personnel are the people who work in a company or for a company. That's the personal. Now, we are going to complete the sentences here. We're going to use personnel or personal. Who is responsible for the? For the personnel or for the personal? What do you think? Personnel. Personal. For the personnel. Who's responsible for the personnel? At the plant. Number two. Does the marketing manager have a personal? Yes, a personal assistant. It's necessary to train more K. Personal. Personal. Train more personnel or more personal? Personnel. Personal. For the high season. Please do not bring your personal problems, right? Please don't bring your personal problems to the office. And the last one, the personnel. The personnel of the workshop need uniform. Mm-hmm. Yes. Nice. Any questions here? No questions? No, teacher? No, teacher. Okay, thank you very much. Well,
Let's go to the last attendance of the day. Tell me present. A ver. Amanda Yesenia. Amanda. Amanda no está. Amanda. No hay Amanda, dice. Carlos Alfredo. Carlos Alfredo. No está Carlos Alfredo tampoco. Cecilia. Present, teacher. César. Present. Liz, Claudia Ivonne. Present, teacher. Present. Jacob. Present. Jonathan. Present, teacher. Jonathan. Okay. José David. Present, teacher. Juan Antonio. Present. Juan Carlos. No hay Juan Carlos. Karen Leticia. Present, teacher. Carla Jamilet. Present, teacher. Catherine Bridget. Present, teacher. Juan. Connie, se nos perdió Connie. Present, teacher. Marco Rubén. Marco. No está Marco. Minor. Present. Minor. Ahorita estoy diciendo Minor. Okay. Sandra. Present. Silvia Estela. Present, teacher. Nice. Silvia Inés. Silvia Inés. No está Silvia Inés. Tatiana. Tatiana Beatriz. ¿Cómo está Tatiana? Catherine Beatriz. Present. Okay, gotcha. Muy bien. Ahí estamos. Okay, vaya, checking. Remember, si todavía me debe alguna tarita, vaya a hacérmela porfis para que a la hora que yo recoja usted está completo. Today, Cecilia. Cecilia del Carmen, you're staying with me today. Okay, teacher. Bueno, have a nice day and nice night. Good night. Hi, good night, everyone. Take care, take care. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Take care. Good night, teacher. Good night. Sleep well. Hi. Hi, teacher. Cecilia, how are you? Una preguntita. Ay, ayer, ¿qué pasó asistencia en la noche? No le contesté, ¿verdad? Ya había ido a dormir.
No, es que me quedé dormida aquí en la silla. Es que estaba bien cansada y me dolía la cabeza. ¿Sabe cómo me di cuenta? cuando encendí la cámara. Sí, me di cuenta porque yo me quedé en reunión con Carlos. Uh-huh. Y de repente aparecí. Bueno, la vi yo, de hecho. La vi que estaba allí, ¿verdad? Pero de repente la vi que apareció y dije, yo solo vi que estaba conectada todavía cuando yo me quedé en reunión con Carlos y yo dije, ah, Cecilia se dormí. Sí, me dormí, estaba bien cansada y me dolía la cabeza. Ah. Sí, entonces me quedé dormida, que era así. Pero que uno, quizá unos 10 minutos fueron, pero 10 minutos antes que terminara la clase. Ay, no. Ok, Cecilia, do you have any questions? Pues creo que no tengo ni una pregunta, pero es que a mí me dificulta bastante hablar el inglés y también entenderlo. Uh-huh. Ajá, digamos que tal, si me dicen, por ejemplo, lo que sí no me cuesta es que usted lo hable y yo lo vaya escribiendo, va. No me cuesta tanto, pero ajá, digamos que usted me hable en inglés y no le entiendo lo que me quiere decir, por eso hay veces no le contesto. Ajá, sí me cuesta bastante, es igual la pronunciación, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. No, pero cuando tenga dudas, pregunte, oye. Va, está bien, sí, porque de ahí, bueno, los temas y todo eso. Lo que vimos ahora, siempre me lleva y como, y más que todo se trató de lo de los valores, uh-huh, organigramas de la empresa y todo eso. Entonces, sí, eso no tengo ninguna duda. Pero sí, eso sí me dificulta bastante entenderle cuando usted habla, porque no sé qué dice. Entonces me toca estar traduciendo y en todo lo que traduzco usted ya ha terminado. Al principio es normal. Recuerde que vienen de estar dos cursos en clase y después casi que un mes entero de vacación. Sí, ajá. Aunque yo estuve estudiando como en Duolingo. Mm-hmm. Ajá, yo estuve estudiando un poquito, pero sí, siempre se me dificulta así como... Si sí, quieras o no, algo se olvida en un mes. Bastante tiempo. Sí. Y bueno, sí, ahí. De ahí, por lo demás, cuando le entiendo, sí. Sí, ¿verdad? Pero cuando no le entiendo, ando dando vía. Y no, pero cuando no entienda, pregúnteme, oye. Ajá, igual cuando, digamos que... como contestar algo como la pregunta que me contestó, que me preguntó, de, que me hizo. Uh-huh. Ajá, eso es como formular una pregunta así yo hablándola. No puedo hacerlo, me cuesta bastante. Tengo que estar traduciendo. Sí, es que fíjese que la situación que yo veo es que se han acostumbrado mucho a traducir. A traducir, ajá. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, quieras o no, eso afecta. Sí, porque en los dos módulos anteriores prácticamente eres, bueno, en el segundo módulo casi español siempre. Poco era inglés, pasaron las pronunciaciones y todo eso. Entonces, ahora la diferencia es que ustedes casi todos nos hablan inglés. Entonces, como casi no sé, no le entiendo. Pero de ahí por lo demás, todo bien cuando lo entiendo. Sí, es que el problema es ese, que se han acostumbrado a traducir todo. Entonces, es bien importante que se equivoca. Usted redacte la oración siguiendo el patrón que se le da, es que le da un ejemplo. Usted siga ese ejemplo para hacer sus oraciones. Y si se equivoca, lo corregimos, no pasa nada. ¿Verdad? Pero acostúmbrense a irse tirando así. A hacer su pinino de hablar. De hablar. Sigue el patrón, ¿verdad? Siempre se le da un patrón de cómo escribir o qué es la forma de redactar las preguntas. Y ajá, siguiendo ese patrón van cambiando palabritas.
Entonces, su cerebro va asimilando el hecho de que usted tiene que empezar a pensar en inglés. A pensar en inglés. Pero si se acostumbran a ir traduciendo, la situación es que el cerebro tiene una batalla. Asimilo todo en inglés. No, ¿para qué? Si puedo traducirlo, ¿verdad? Entonces ahí ustedes solo se van poniendo un limitante. Entonces, no, usted tírese a hablar y si se equivoca, ¿quién no se equivoca? Okay. ¿Quién no se equivoca? Entonces equivocarse es normal cuando se está aprendiendo. Uh-huh. Entonces, yo prefiero que se equivoquen intentándolo y no que no se equivoquen porque están hablando español. Okay. ¿Verdad? Entonces, uh-huh. Hay que hacer los pininos, como que usted quiera nadar, pero no trata de nadar, lo que va caminando adentro de la piscina. Ok. ¿Verdad? Es lo mismo. Uh-huh. Entonces, usted no se preocupe equivocarse. Okay. Equivocarse, bueno. Porque cuando usted se equivoca en algo y uno le corrige, se le queda más. Uh-huh. Okay. Equivocarse no es malo, usted comete errores. Equivóquese y así eso ya cuando uno les hace la corrección se les que dicen ah ok entonces así es eso ayuda okay. Okay, pero thanks. No tenga pena si se equivoca y que, o sea no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada con que se equivoque. Equivocarse no es malo, es normal. Ok, teacher. Es normal. Así es que no. No tenga pena. Está bien. Sí, y hay que ponerse a escuchar los audios que están en el manual. Ah, okay. Ahí donde usted ve abajo, donde empieza cada, donde está la conversación, uh-huh. Abajo siempre hay dos links. Ah, sí, ya y uno de ellos es un video. Entonces lo puede ir escuchando. Eso les va a ir ayudando a que el oído se vaya acostumbrando al idioma. ¿Verdad? Eso es así. El oído se va a ir acostumbrando. Y en cuanto usted se vaya acostumbrando más a escuchar el inglés, se le va a ir haciendo más fácil. Oye. Póngase a escuchar música en inglés. A ver cosas. Yo ahí sí de repente les mando un link de algún video o algo. Ahí les mandé la vez pasada una canción para que la escuchen. Así están almorzando y hay que suene, ¿verdad? Y ustedes lo van oyendo. Entonces su oído se va acostumbrando. Uh-huh. ¿Verdad? En la medida en que usted va practicando, va escuchando más, su oído se va acostumbrando y ya después se le va a hacer mucho más. Oye. Está bien dicho. Vamos a practicar más. Sí, eso es bien importante. Ajá, pero sí, ya digamos que de lo que explica yo le entiendo, ya no me quedan dudas, pero ajá, pero cuando no entiendo nada. Es que fíjense que lo que pasa es esto, que nuestro cerebro quiere entender todito. Y aunque usted entienda el 70%, su cerebro quiere traducir el otro 30 que le falta. Entonces, hay que acostumbrarlo a que no. No. Aunque el cerebro diga, ajá, pero te faltó una palabra. No. La voy a adivinar de lo que yo entendí, de todo lo demás que entendí. Me voy a adivinar esta. ¿Verdad? Porque así se va a acostumbrar a ya no traducir. Okay. Vaya, pues Claudita, Claudita Cecilia. Nos vemos tomorrow. Está bien. See you tomorrow. See you tomorrow. Have a nice night. Nice. Bye bye. Take care. Bye, teacher.